Buenas tardes. Por favor, permítanme presentarme. Mi nombre es Alberto Collado, soy cantante. Y él es Enrique, mi amigo. Ah, mucho gusto. Somos muy admiradores de su música, por favor. Muchas gracias. Y gracias por el trago. No. Mucho gusto en conocerlo. Lo he oído por la radio. Ah, se hace lo que se puede. Hasta ahora me he mantenido como cantante, pero quiero formar un sexteto. Ah, ¿sí? ¿Y tiene músico? Precisamente los estaba escuchando a ustedes y pensé que podrían servirme, digo, si es que ya no tienen otro compromiso. Precisamente nosotros venimos de un ensayo. Pero bueno, no estamos conformes. Usted sabe cómo es eso. Sin un buen cantante, no es posible. Y un buen segundo. Oiga, en eso el trovador es el primero. Pues, después de haberlo escuchado a ustedes, pienso que con ustedes y el trovador, solamente tendría yo que encontrar entonces un buen contrabajo, ¿no? Bueno, yo a la verdad no sé si pueda. Vamos, trovador, no se nos dé tanta lija. ¿Cuándo empezamos a ensayar? Ese es el problema, que todavía no tengo un local para ensayar. Maestro, vamos a otra ronda, por favor. Bueno, vamos a sentarnos y compartir un rato, ¿no? Sí, gracias. Mira, traigan la mesa esa para acá. ¿Satisfecho? Por supuesto. Está bien. No por gusto te elegí como mi barbero personal hace más de 20 años. Llévele esto a Petra. Oh, muchas gracias, señora Chela. Muchas gracias. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Y la niña cuándo piensa casarse? Bueno, en eso estamos. Pero el novio dice que no le alcanza el dinero. Vamos, vamos, Chela. No entretengas más a Pelayo. Bueno, hasta luego y gracias por todo, ¿eh? De nada. Adiós, Armentarus. Hasta luego. Te pasas la vida entera hablando de casamientos. Debe ser porque nunca me he casado. ¿Y eso te pesa? Tú sabes que no. Yo por ahora no puedo casarme, Chela. Hace muy poco tiempo que enviudé. Y eso no se vería bien, ni menos con mi secretaria. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa. ¡Qué precioso! ¡Madrina! ¡Échate para allá, anda! ¿Madrina? ¿Madrina? Perdón. Es que estamos celebrando... ¿Celebrando una, qué? Una buena noticia, madrina. Una... Claro. Lino, cuéntale tú que tú eres el más serio. Cuéntale. Es que conseguimos trabajo para los tres, señor. ¿Para el trovador también? Sí. Claro. Para el trovador también. Y esta vez sí que voy a cumplir, ¿oíste? Mira, por estos muchachos. Ustedes no deberían dejarlo ponerse así. Dale, anda, vamos para el cuarto. ¿Para cuál? ¿Para el tuyo? ¿Para el tuyo? ¿Para qué cosa hacer? Oye, le zumba el mango. Ahora nosotros tenemos la ¡Mingo! Culpa. Oye, Mingo, ¿es verdad que consiguieron trabajo? Ven acá, compadre. Tú no ves... Tú no observas que nosotros estamos celebrando algo. No. Pero, Mingo, oye, no se vayan a olvidar de mí, caballero. Ustedes saben que lo mismo yo toco clave, coge guiro y amán. ¡Yo mi pasillo! Sí, sí, pero eso no depende de nosotros. Eso es el director. ¿Quién autoriza si tú te quedas o no? No depende de nosotros. Pero no importa. Tócate. Tócate y celebra junto con nosotros, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Ahí, ahí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Abre, acá viene el cocuyé. Abre, acá viene el cocuyé. Abre, acá viene el cocuyé. Abre. Espérate, que el cocuyé no tiene llave. No tiene, ¿tú no tienes la llave por ahí, Leo? ¡Hierbero! ¡Me voy! ¡La cañita! ¡Hierba santa, pasiflora! ¡Me voy! ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Bembón, así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene. Te lo da todo. Motivos del son. Nicolás Guillén. Ha sido un escándalo. ¿Es puro son? ¿Qué tú dices de eso, Alberto? Yo creo que no todos los negros hablan así, pero... Alberto, pero es la manera popular. Escuchen esto, a ver. Esta es la canción del bongo. Aquí el que más fino sea, responde, se llamo yo. Unos dicen, ahora mismo. Otros dicen, allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz
convoca al negro y al blanco que bailan al mismo son. Buenas, tía. ¿Cómo estás? Bien. Estabas perdido. Estoy estudiando. Estoy en último año ya. ¿Cómo están esas bellezas? En los preparativos de la fiesta de compromiso de Aurorita. Ah, sí, felicidades. Ya me enteré que pescaste al distinguido ricachón. ¿Qué forma de hablar es esa? La aprendiste seguramente de tu padre, ¿no? No. El plebeyo jefe de estación de correos es demasiado correcto para hablar así, tía. No siempre fue tan correcto. ¿Porque se fugó con la mujer que amaba cuando no lo dejaron casarse con ella? En esta casa no se habla de eso. Perdone, tía, pero fue usted quien tocó el tema. Sí, es feliz ahí. No tenga duda de eso, tita linda. Como te gusta buscarle la boca. Pero es que tía Vestalina no es feliz si no está rodeada de lujos por todas partes. Bueno, el dinero no da la felicidad. Pero si la vida te da sufrimientos y encima de eso tienes que pasar trabajos. Uh-huh. Además, Magnolia se enamoró. Y yo también estoy enamorada. No veo por qué el dinero tiene que estar reñido del amor. Pero mi mamá se enamoró de un modesto funcionario y la familia nunca se lo aceptó. Es que eso era en otros tiempos, Enrique. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees que ahora tía Vestalina te lo va a permitir? Claro. Yo soy mayor de edad. Y no dudaría en hacer lo mismo que tu mamá. Pero por suerte, el novio de Aurorita es bastante rico. Levántate, rumbero descarado. Que te traje una harina con chicharrón. Como para chuparte los dedos. Mingo no está. Ay, Soto. No sabía que estabas compartiendo el cuarto con Mingo. ¿Cómo le fue en lo del trabajo? Bueno, ya parece que vamos a empezar a tocar en un soteto. Ay, qué bueno. Porque la verdad es que Mingo estaba pasando una. ¿Y en qué trabajas? ¿Yo? Te pregunto porque en el poco tiempo que llevo aquí apenas te veo, ¿sabes? Anduves andando la calle por ahí buscando trabajo, buscando cualquier cosa que hacer. Yo trabajo de noche. Soy bailadora de academia. Te divertirás muchísimo, ¿no? No tanto, pero vivo. Ven acá, chico. ¿De dónde tú eres no hay academia de baile? No, la verdad que no. Yo más bien lo que hago es ir a Santiago a tocar un poco y eso. Pero donde más frecuento es en los pueblecitos pequeños. Y allí todo el mundo sí sabe bailar. ¿Por qué no te embullas y vienes esta noche a bailar conmigo? Es que no estoy trabajando todavía. Ay, pero por eso no te preocupes. Yo te invito. Ay, y cuando tengas dinero me lo pagas. Está bien. Hola, hola. Ah, no, 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 si interrumpo yo regreso después. No interrumpes nada. Ya yo me iba. Coquito quemado. Yo sé a lo que tú vienes, Pedrín. Si yo me lo imaginé, que tengo una salación encima. Bueno, pero de todas formas, ¿qué se le va a hacer? Gracias por la gestión. Mira, compadre, espera este momento ahí. El director dijo que sí. ¡Mentira! No, perdona, Guajiro. Se están demorando las muchachas y ahorita viene a buscarnos el fotingo de alquiler. Mi hermana. Por fin, ¿qué tú vas a hacer con la del contrabajo? Porque cuando se le note la barriga no va a poder tocar más. ¿Qué voy a hacer, Rosa? ¿Sustituirla? No sé, buscar a alguna que sepa tocar guitarra o maneje algún instrumento de cuerda para que se aprenda el contrabajo, ¿no? Ay, yo no sé ni para qué volvimos de Nueva York. Estábamos bien allá. Si no te hubieras divorciado de Charles. Tú sabes que yo no soporto vivir allí. Ay, tú lo que no soportas a tu marido. Pues mira que te equivocas porque Charlie es muy bueno conmigo. Lo que pasa es que él por su negocio no puede vivir aquí. Ay, mi hermana, por favor. A otra con ese cuento. Tú lo que no has podido olvidar a tu novio. Tú no sabes que te equivocas otra vez.
Si él no fue capaz de esperarme y me dejó por otra, yo no voy a hacer tan poca vergüenza de seguir pensando en él, ¿no? Ya seguro hasta se casó y todo. Ay, me alegro por él. Muchísimo. ¡Cañita y pasiflora! ¡Aliviar los sofocos de la señora! ¡Pasiflora y cañita! ¡Aliviar los calores de la señorita! ¡Hierbero! ¡Hierbabuena! ¡Frescura del camino! ¡Rompe Saragüey! ¡Hierbero! Entonces daremos la fecha de la boda el día de la fiesta de compromiso. Para dentro de un mes. ¿Pero no te parece demasiado pronto con todas las cosas que hay que hacer? Sí, pero es que eso lo van a hacer ellos. Y además, a mí todo esto me parece como un siglo con los deseos que tengo de que seas mi mujer. Emilio, por favor. Mi mamá está ahí. No encuentro ningún modelo bonito para la ropa de tu hermana. Debía habérsela encargado a París, como hicimos contigo. Pero son otros tiempos. No sé por qué Villito se tarda tanto. Va a llevar las seis damas, el rimboy, la flor que hay, tirando los pétalos de rosa. Ayer también llegó tarde. Lo que me preocupa es que para la fiesta no tenemos orquesta. Si tienes poco dinero, no lo contrates. Villito está haciendo gestiones. Pronto saldremos de esta situación. Excusas para no estar en la casa. ¿Qué tú tomas? Agua con refresco. Y la ganancia es para la casa. No entiendo nada. Mira, échate para acá. A nosotros nos pagan según la cantidad de tickets que vendamos. Y también nos dan comisión porque nos inviten a beber. Y si alguna se quiere ir con el cliente antes de tiempo, tiene que pagar la base. Entonces, tú también sales con esos tipos, ¿no? ¿No? Eso depende. Emilio. No, por favor. Aurora, pero si solo faltan unos días. Vamos a estar un ratico a solas tú y yo, dale, ven. No. Porque según dice mi mamá, el hombre es fuego y la mujer es topa. Viene el aire y la sopla. Pero si solo faltan unos días, mi amor, dale, ven. Vamos, con cuño. Yo también fui novio. Adiós, mi amor. Con permiso. Villito, Magnolia está muy brava contigo. ¿Ah? Te fuiste desde por la mañana y ni siquiera llamaste por teléfono. Aurora. Mamá te llama. Permiso. ¿Ya te acordaste que tenías casa y esposo? Ay, mi amor,
Desde por la mañana estoy corriendo detrás de los acreedores. Y lo que más me molesta es el olor a perfume barato de corista que traes. Magnolia, por favor, no empieces. Los acreedores con los que hablaste se pintan los labios. ¡Magnolia, por favor! ¡Magnolia! ¿Llegó Miguito? Sí, mamá. Pero parece que no resolvió absolutamente nada. Vencedor, rompehueso. Palo, palo, rompehueso. Buenos días. Buenas. ¿Qué tengo para hoy? Tienes reunión con el presidente del Senado. Eso ya lo sé. Otra cosa. Ah. ¿No te fue bien el juego anoche? No me fue bien. Pero no es el dinero lo que me importa. Es que no soporto perder. ¿Entonces no juegues? Jugar es una actividad social más, Chela. ¿Qué otra cosa hay? Te tengo nuevas noticias sobre las Martínez. No pasan de este mes. Y si quieren salvar algo, tendrán que vender. Siempre me gustó la residencia de las Martínez. Así que ahora podré adquirirla por la cuarta parte de su valor. Sí. Es una magnífica residencia. ¿Te gustaría? ¿A mí? ¿No pensarás que voy a quedarme el resto de la vida viudo? ¿No preguntó por el informe? Ya me falta poco. Ay, Estela, Estela. ¿Qué? No quiero hacerme ilusiones, pero creo que... No. No. Mejor no creo nada todavía. Sí. Oye, chévere, ¿dónde te metiste? Te estaba esperando para ir a buscar los instrumentos al bar. Y a bailar a la academia. Y pasé la noche junto con el Linda. ¿Ah, sí? Que no se entere la madrina. Porque ella misma le advirtió que aquí en el solar no podía buscar cliente. ¿Qué pasa, compadre? Yo no soy ningún cliente. ¿Ah, sí? No me digas. Y fue de gratis. No jodas más, amigo. Quisimos pasar la noche juntos, compadre, y ya, se acabó. ¿Qué pasa? Ya. Ah, compadre, no te pongas así, yo no quise molestarte. Es que esa blanca no se regala fácil. ¿Qué tú quieres decirme? Que para mí que se está enamorando de ti. ¿Sí? Y pensar que dentro de poco estaré casada. Con el favor de Dios y que así sea. Pero tú también lo harás algún día. No, yo no estoy hecha para el matrimonio. Si a veces pienso que sería mejor... Ay, pasarlo... No, Aleli, por favor. No sigas con eso de ser monja. Mamá no te lo va a permitir. No, sí, ya yo no pienso en eso. Y menos ahora con la situación que hay en la casa. Tú te vas.
Doña Vestalina me necesita más que nunca. Ay, pero cualquiera que te escuche piensa que yo me voy lejos. Yo voy a venir todos los días. Pero ya no va a ser igual. Ay, mi azabache. El cariño de nosotras siempre va a ser igual. Y mira, cuando yo tenga mis niñitos, mi mamá no se va a poner en que tú vengas conmigo. ¿Tú ves? Eso sí me gustaría. ¿Y mejor no sería que tuvieras los tuyos? Claro. Pero si no te casas, no. Me resignaré. Pero no me voy a casar. Alelí, tú no tienes curiosidad en cómo es. ¿Qué cosa? La cosa. Aurorita. Pues yo, cada vez que Emilio me besa, ay, me sube un calor y un sofoco. Ay, Dios mío. Menos mal que te vas a casar pronto, porque si no, yo no sé qué sería de ti. No vayas a regar nada. No riegues nada, que después la que tiene que organizar soy yo. Y tú no te preocupes, mi vida. Tu acompañante está al llegar. Después saldremos por ahí a comer algo. Ahí debe estar. Sentimientos de Alberto, pero siempre anda buscando una excusa para no casarse. Y él sabe que conmigo no va a pasar trabajo. Yo no creo que sea de eso que vive del suegro, Pelayo. Pero es que yo no voy a mandar a Minita para mi casa a pasar trabajo, chicos. Él, con que se mantenga él, ya con eso basta. Buenos días. Traigo muy buenas noticias. Voy a formar un septeto. ¿Eso fue lo que yo te dije? ¡Eso es una buenísima noticia! Por fin voy a llevar a mi hija frente al altar. Ah, Pelayo, usted sabe que no hay nadie más interesado que yo. ¿Ya tiene los músicos? Bueno, solo me falta buscar un buen contrabajo. Disculpe. Escuché que está buscando un contrabajista. Sí. ¿Por qué? ¿Usted conoce alguno que sea bueno? Bueno, yo estudié contrabajo. ¿Y dónde ha, disculpe, dónde ha tocado usted? Ahora estoy trabajando con la Orquesta Filarmónica de La Habana. Lo que pasa es que allí se gana muy poco, ¿sabes? Ya me parecía que te había visto en alguna parte, sí. Bueno, ven acá y disculpe, ¿usted sabe algo de son? Precisamente ahora acabamos de estrenar una obra de García Caturla, que se titula así, Son. Ah, pero eso no es lo mismo. Eso es música sinfónica. No, pero hay que saber del son. Bueno, mira, si quieres me hacen una pruebita y... Bueno, si... pues yo creo que completaste el septeto, Alberto. Bueno, si tú lo dices. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuándo empezamos? Ah, ese es el ligero problema. Que todavía no tengo un local para ensayar. Alberto, por favor, tú te ahogas en un vaso de agua. No me digas que tú no tienes un amigo que tenga un espacio, un lugar, una sala donde ensayar. Cuando yo lo digo, mi suegro, que a usted hay que hacerle un altar. Claro que había pensado en la sala de su casa. ¿La sala de mi casa? Pero además de estarme rompiendo los sillones, ahora me vas a meter un septeto. Pero Pelayo... No, hombre, no, en la sala de mi casa. No, señores, no. Diego, eso así no suena, ¿no? Si me permiten un momento. Señores, aunque estemos tocando de oído, alguien tiene que dirigir esto. Se supone, hasta el momento lo estoy dirigiendo yo, Cucho. Sí, Alberto, pero es que el son es mucho más que una melodía. No solamente para cantar, es también para bailarlo. Y las claves son las que marcan el equilibrio rítmico. ¿Pero tú me estás diciendo a mí que yo no sé tocar la clave? No es eso. Es que tienen que ser perfectas. Sin clave, no hay son. Señores, permiso un momentito. ¿Esa piensan ustedes que es esto, la filarmónica o qué? Mira, Alberto, aquí lo que pasa es algo, ¿entiendes?
Aquí todo el mundo sabe lo que está haciendo, muy bien. Pero lo que pasa es que no acabamos de acoplar. Es lo que pasa. 5 minuticos para tomar café. Ah, ya. Ahora, bien. Alberto, no te empecines. Cucho tiene razón. ¿Qué razón? Ni qué razón, menita. Ese septeto lo formé yo. Sí, mi amor, pero no es tu fuerte. ¿No te parece bien como yo canto? ¿Te parece que las voces no están bien acopladas? No, 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 si tú cantas muy bien. Pero el problema es que el son también es ritmo. Atiendan acá, señores. Todos ustedes piensan igual que Cucho, ¿no? Señores, por favor, yo no lo dije por ofender. Pero es lo lógico. ¿Y de cuándo acá tú sabes tanto de son? No, es que yo vengo de una familia de músicos. Mi padre era pianista en una orquesta de danzones. Yo trabajaba en un sexteto mientras estudiaba con trabajo. Yo sé que es verdad, que yo soy músico de atril. Pero es que sin esto, y sin esto, no hay pentagrama que valga, Alberto. ¿Qué me recomiendas, Cucho? Bueno, compadre, mira, aquí hay que ser franco, esto no camina. Esto se resuelve fácil. Tú puedes tocar las maracas y el güiro, bueno, pues cuando tengas un chance. Pedrín, la clave. Claro, esto no quiere decir que todo se va a resolver así de un janazo. Hay que buscar una persona que decida cómo va a sonar esto, o si no, estamos acabados todo el mundo. Sí, 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 señor, ¿eh? El guajiro tiene razón. Bueno, pues si la cosa es así, yo pienso que entonces Cucho debe ser el director musical. Parece bien. Si están todos de acuerdo, que no se hable más del asunto. Quisiera sugerir algo más. ¿Por qué no dejamos que en el Montuno el trovador también haga las inspiraciones? ¿Ah, sí? Sí. Tina. Dime. ¿Estás en buchito café por ahí? ¡Zambumbia! Bueno. Nah, mentira. Ahora mismo acabé de colar. Gracias. Dos de las tres glorias grandes del mundo. ¿Y la tercera? El aguardiente. Esa es la que va a acabar contigo. Tú supieras que estoy tranquilo. Te va bien ese teto, ¿eh? Sí. Hey, los muchachos son buenos. Y tú eres mejor. Ay, Tina. Ellos tienen los sueños de la juventud. A mí solo me quedan los recuerdos. No digas eso, trovador. Tu música la van a cantar siempre. Ay, Tina, Tina, eres un ángel. Para ti. No me digas que te quitaron el programa. No, que va, al contrario. Parece que cogió miedo de que lo dejara y me va a seguir pagando lo mismo. ¿No te lo dije? Poco a poco van a ir subiendo, Alberto. El septeto es bueno. Muy bueno. Parece que se te olvidó mi poema. No me dejaron que lo publicara, Enrique. ¿Tan malo es? Es que a ellos no les interesa ese tipo de poema. Es muy peligroso. ¿Y qué se puede escribir, Arce? Se puede escribir sobre el amor. ¿Por qué tú te crees que gustan tanto las canciones que canto en mi hora romántica? Mira, a lo mejor podemos incluir un poema tuyo de vez en cuando. Poema de amor. Para complacer a mis queridas primas, que no tienen otra cosa en qué pensar. Y en ellas, oh gracia, me han nacido rosas como mariposas. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, 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 en mis dedos crecen.
Así que ustedes diciendo poemas. Y soy yo la única que me ocupo de la fiesta, ¿no? Creo que no podremos traer una orquesta. Si quieren, puedo hablar con un amigo que tiene un septeto. ¿Un septeto? De esos que cantan como gatos en tubería. Ay, mamá. ¿Por qué no? Además, el son está muy de moda. Si la fiesta es por la tarde y son pocos, yo creo que se puede. Sí, pero si no lo van a hacer bien, es preferible no traerlos. No, no, yo les aseguro que son buenos. Bueno, entonces, nada. Aprovecha que Alelí y Aurora van a salir y dile al chofer que te deje allí en casa de los músicos. Y así de paso yo voy con él y los oigo tocar. No, ni se te ocurra. ¿Por qué no? Porque ese no es un lugar para una señorita. Por favor, ¿no te vas a dar tu lugar real? Ven, Magnolia, anda. Está bien, mamá. Espérame aquí que voy a buscar a Lili. ¿Oíste? ¡Guerrero! ¡Vencedor Romerillo! ¡Maravilla! ¡Llegó el yerbero! ¡Salvia! ¡Maravilla! Lino. ¡Yerbero! Lino. Venga. ¿Vas a ir esta noche a la academia? Bueno, nosotros ahora tenemos ensayo. Y luego por la noche tenemos que grabar en la estación de radio. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Sí, es para promover el grupo y... Pero bueno, ¿sabes? Ya solamente nos pagan el pasaje. Pero por algo se empieza. Lino, si quieres, cuando regreses, puedes pasar por un rato. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está la cosa? Les tengo buenas noticias. A ver, ¿dónde está Alberto? Ah, pues bueno, nada, enseguida viene, pero pasa algo, ¿no? No, no, chicos, bueno, mira, les conseguí que tocaran en la fiesta de mi tía. Qué gente importante. ¿Qué les parece? Bien, bien. Muy bien. Bueno, compadre, eso está bien, ¿no? Sí, pero el problema es que no pagan mucho. Pero está bien, porque se dan a conocer entre la gente de dinero. Claro. Tienen más trabajo, ¿eh? Pero si eso no importa. Si tenemos nosotros más deuda que ganancia. Seguro. Buenas tardes. Buenas. Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benita? Mira, Alberto, ella es mi prima. Ah, mucho gusto. Va a dar una fiesta y los va a invitar a tocar. ¿Ah, sí? Ella es Minita, mi prometida. Encantada. Es un placer. ¿Desean café? No, gracias. No. Lo que sí me gustaría es oírlos tocar. ¿Ah, sí? No, 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 para ese momentico, como lo escucho. Por favor, el número que estábamos ensayando. Vamos. Vamos, señores. Señorita. Sí, mucho, mucho. Bueno, ya es hora de que nos vayamos. Se nos hace tarde y ya tenemos que irnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, señores, vamos al otro número. Vamos. Vamos. Lino. Lino. ¡Guajiro! ¿Qué pasa, Guajiro? Tú vas a ver. Si doña Vestalina se entera, me va a poner a mí nueva Aurora. Ay, Alelí, ¿quién se lo va a decir? Además, yo tenía que asegurarme que ellos tocaban bien. Sí. No me vas a negar que pasamos un buen rato. Ay, no me vas a negar que son bastante atrevidos. Porque el viejo de la guitarra no me quitó los ojos de encima ni un solo momento. Y no te voy a contar del bongó. Ay, Alelí, a lo mejor te encontró bonita. Ay, sí. ¿Tú viste cómo me miraba el del 3? Ay, era como si hubiera visto a alguien de otro mundo. Y sí que eres de un mundo bien distinto, Aurora. No tienes nada que ver con ellos.
me vas a negar que era un buen mozo. ¿Aurora? Ven acá. Ahora sí, ahí. Muchísimas gracias, señora. Y hasta luego. ¡Flores! ¡Florero! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los dos tienen una cara de estar en la quimbamba. Es que hoy vi un fantasma, mi niño. Y yo vi un ángel, compadre. Ah, sí. Ah, un momentico. Yo voy a buscar un vaso de agua y comenzamos la sesión espiritista. Es un decir, padre. Ah, bueno. Esa muchacha, la que vino con la damita al ensayo, me recordó a una mujer que quise mucho. Trovador, pero tú estás muy viejo para ella. Ah, yo lo sé. Yo te estaba mirando a ti y los ojitos te brillaban como un bicho goloso. Bueno, sí, sí, sí. La verdad es que estaba apetitosa. Nah, pero me pareció un poquitico dura, que diga. Sí. Ven acá, trovador, dime una cosa. La muchacha de la que tú me estás hablando es así tan linda como ella. Chacho, tan. No, yo creo que más. Fíjate que me enamoré de ella y todo. Yo creo que fue la mujer que más quise en mi vida. Pero nada, cuando fui a buscarla, se había ido. Y ni me dejó dicho ni para dónde. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven? Por eso yo no me enamoro. Las mujeres, mientras más tú la quieres, más te desprecian. Yo le había sacado una canción y todo. Rosa negra le puse. Bien. Eres la rosa más linda de este pensil tropical. Ay, Ali, por favor, mira a ver estas cuentas. Ocúpate tú de eso y que alcance para todas. Otra cosa. Los padres de Emilio vienen hoy por la tarde y se van a quedar a cenar. Dile a la cocinera que prepare algo especial. Sí. Y por favor, ocúpate tú personalmente de poner la mesa. Aurorita, llama a la modista a ver si ya te terminó el vestido. Pero mamá... Ay, Dios mío, ¿pero estas hijas mías? ¿Todo lo tengo que hacer yo? Pero nada, cuando fui a buscarla, ya no estaba, ni una carta, ni nadie me dijo para dónde se había ido. A lo mejor se fue con otro. Eso pudo haber pasado. Bingo, compadre. No. Yo lo que quise decir que a cualquier hombre una mujer lo deja, ¿no? Eso fue, sí. Y yo que había vuelto para casarme con ella. Hasta había resuelto un trabajo en una fábrica de tabaco. Pero nada, quedé puesto y convidado. Es lo que yo digo, chévere. Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Ay, qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. El que cree en mujer y gallo fino muere reventado, ¿eh? Así mismo es. Esa es la vida. Arriba, Guajiro. ¿Tú crees que Magnolia me pudiera estar ayudando un poco en todo esto? Pero no. No le alcanza el tiempo para seguirle atrás a su maridito. Gracias a ti, que has salido tan buena. Tu pobre madre estaría muy orgullosa de verte tal como has salido. Muchas gracias, doña Vestalina. No. Tú sabes que en privado me puedes llamar madrina. Aurora, por favor, llama ya. Un poquito nos coge. No voy a llamar nada. Llama, tienes que llamar. No te voy a dar más clases, sino... ¿Qué te
tal de vacaciones? Pasé unos días divinos. ¿Sí? Ay, pero estoy más cansada que cuando me fui. Figúrate, agregamos un cuarto más a la casita del campo. ¿Verdad? Sí, y los hombres estaban trabajando y nosotras cocinando para un ejército. Ay, cómo me hubiera gustado ir con ustedes. Pero imagínate, las dos no podemos salir de vacaciones a la vez. ¿Qué tiempo hace que tú no sales de vacaciones? Ni sé. Antes, Armenteros inventaba y nos íbamos a cualquier lugar. Pero desde hace rato, ni siquiera me lleva a la finca de recreo y cuando lo hace, se pasa la vida jugando póker. Así que, Chela, ¿cuándo tú empezaste con el senador? Cuando tenía 18 años. Antes era mecanógrafa como tú. Y después pasé a ser su secretaria. Tan discreta como siempre. Sí. He vivido solo para él. Ella misma, mira. ¿Quién? Josephine Baker. Aurora. La que tuvo en el ensayo. Mira. Ah, esa es la de la fiesta donde vamos a tocar. Ella misma, Y se llama Aurorita Martínez a su fiesta. Aquí parece una reina. Y lo es, Mingo, lo es. ¿Tú no te diste cuenta cómo ella te mira? Cómo se sonríe. Cómo se mueve. Chico, para serte sincero, yo solo tenía ojos para Prieta. Eso sí es una mujer. ¿Qué clase de cuerpo tenía esa Prieta? Oye, compadre, tú me hablas de las mujeres como si fuera comida. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué sirven si no es para comérselas a besos? Dime. Vengo, respóndeme una cosa. ¿Tú nunca te has enamorado? ¿Quién, yo? ¿Enamorarme yo? Nada, nada. Eso se lo dejo a ti y al trovador que se la dan de poeta. No fatigue, compadre. No, hazme el favor tú. Jorgelino, despierta. Despierta, ¿qué es lo que te pasa? Yo no puedo creer que con los arretú que tú estás te vengas a fijar ahora en la princesa del cuento. No, yo no puedo creer eso. Vengo, ¿y qué hay de malo en eso? Pues claro que me gusta, chico, claro que me gusta. Además, a lo mejor me sirve hasta de inspiración. ¿Inspiración? Dame una tacholita. ¿Una qué? Una tacholita y una tijera para recortar esto y pegarlo a la pared. No, yo te la voy a dar, pero tú me das la otra parte para ver si yo prendo el fogón. ¡Flores! Conseguí baratísimas. Ay, mami. Las voy a mandar a bordar todas. Ay, mija. No es que quiera desilusionarte, pero me parece que esas se van a quedar amarillas, igual que las otras de estar ahí guardadas. Ay, mamá, que yo no soy la única. La prima Águeda lleva 12 años de compromiso. La prima Águeda, si no se casó cuando las vacas gordas, ahora que ni lo intente. Con lo mala que está la situación. Ay, Dios mío. Yo espero que no me pase lo mismo. Se realiza sin problemas. Que los padres de Emilio no se opongan. Que ella tenga lo que yo ahora no le puedo dar. Yo a cambio te mandaré a hacer un manto con incrustaciones de oro.
No se lo voy a negar, Armenteros. Estamos en la ruina total. Pero su dinero le será devuelto. Mire, el dinero no tiene ninguna importancia. Yo de verdad quiero ayudarles. Se trata de la viuda y de las hijas de un gran amigo mío. No sabe cuánto se lo agradezco, senador. Yo estoy tratando que la quiebra no se haga pública, ¿no? Pero es que todos los acreedores nos caerían encima, compréndalo. Gracias, muchas gracias. Dígame, ¿la casa ya está hipotecada? No. Lo que pasa es que una hipoteca no resolvería el problema porque no nos daría para cubrir los gastos y además dejarnos algo de dinero para vivir, bueno, sobrevivir, aunque sea modestamente. Bueno, yo estaría dispuesto a comprarla en un precio razonable, claro está. Claro, es que esa casa vale una fortuna. Yo creo que fue una gran locura construirla, ¿no? ¿Usted la compraría? En un precio razonable para todos, sí. Digamos que además pueden continuar viviendo en ella durante un tiempo hasta tanto encuentren un lugar más modesto. Y a usted pudiera proporcionarle un trabajo que no desmerezca de su condición. No me alcanzará la vida para agradecerle, senador. No exagere, por favor. Gracias. No, es que realmente, mire, yo no sabía cómo darle la noticia a mi suegra, ¿no? Porque ella está tan feliz con esto del compromiso de Aurorita que... La familia del novio es una familia poderosa. ¿No le han pedido ayuda? Doña Vestalina es demasiado orgullosa. Bueno, transmítale que esa es la forma que tengo yo de ayudarles. Gracias, senador. Vaya, gracias. Gracias. Hasta luego. Chela, por favor. Ve preparando la compra de la casa. ¿Ya? Dentro de muy poco tiempo será mía. ¿Y ellos están de acuerdo en lo que les vas a pagar? ¿Qué remedio? Están prácticamente en la ruina. ¿Y si la familia del novio prefiere quedarse con la casa? No lo creo. Aunque no estaría mal tenerlo de mi parte. Yo creo, viejito, que lo que tienen que hacer ustedes es vender a tiempo. ¿Nosotros? Allí la única que manda es doña Vestalina, mi distinguida suegra. Ponme otro, ¿eh? Pues mira, está contra la espada y la pared. Si no vende a tiempo, la declaran en quiebra y lo pierden todo. Aunque hay una cosa, viejito. El senador Armentero es una fiera. Si hubieran tenido más tiempo, le habrían sacado muchísimo más dinero a esa casa. Pero no te digo que mi suegra no entiende nada, de nada. ¡De nada! Ni así vendería la casa. Y si no se decide, nos veremos en la más absoluta ruina. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi querida Vestalina. No saben lo felices que nos sentimos de venir por fin a ultimar los detalles de la boda de nuestros hijos. Encantada de recibirlos. Bueno, yo creo que los novios deberían dar una vuelta por el jardín. Lo que hablamos de asuntos serios. Muchas gracias. No se alejen mucho, ¿eh? Hacen una linda pareja. Me siento muy contento de que Emilito se decidiera por fin por Aurorita. Estaba siendo demasiado asediado. Prefiero que se case joven. Puede estar seguro que se lleva lo mejor. Gracias.
Oye, deja el barrenillo que te vas a volver loco. Mingo, ¿tú crees que ella vuelva por los ensayos? Ahora sí. Tú no te puedes enamorar de esa mujer, Lino, ¿no te das cuenta? Ya lo sé, Mingo, ya lo sé. Compadre, no solo me conformaría con volverla a ver. Pero la vas a ver. El día de la fiesta la vas a ver. Pero ni caso te va a hacer, porque nosotros formamos parte de la decoración del cortel party. Padre, si pudiera sacarme la de la venta, aunque sea. ¡Fácil, chévere! ¡Fácil! Un clavo saca otro. Sí, sí, te estoy hablando de Linda. Ella está que se le cae la babita por ti. Y no me digas que no te gusta, chévere, porque es tremenda hembra. ¿Qué pasa? Claro que me gusta, ¿no? ¡Entonces! ¡Déjese querer! ¿Eh? Además, me da pena contigo, Lino. Me hace falta que me dejes un chance. Sin que se entere mi madrina. Estoy enamorando una mulatona. De la gotera. Está como plátano para sinsonte, chévere. Y seguro, seguro que de hoy no va a ser que la convenza. Ya. Emilio. Emilio, ¿eh? Por favor. Aurora, dime. ¿Tú me quieres? Tú sabes que sí, mi amor. Yo estoy loco por ti, mi flor, ven. Emilio, Emilio, que si tus padres nos ven. Pero si están hablando de la boda, ni siquiera se acuerdan de nosotros. Van a estar hablando como una hora, ¿ven? Emilio, yo... ¿Pero por qué no, Aurora? Si solo faltan unas semanas para que seas mi esposa. Ven, el chofer salió un ratico nada más. Van a ser un momentito. Ven, confía en mí. No nos vamos a demorar, mi vida, ¿ven? ¿Quién? Se fue. ¿Va? ¿Qué se te ofrece? Venía a pedirte prestado el colador de café. El problema es que el de nosotros se rompió. Mejor te brindo, hace un ratico que colé. ¿Te lo caliento? No, no te molestes. Si a mí el café me gusta, está frío. Bueno, para frío el helado. Pero si te gusta así... Viene mal. Antes de oficializar el compromiso, queremos estar seguros de algunas cosas. No vamos a negarles que hemos escuchado ciertos rumores acerca de su situación económica, pero preferimos confiar en usted. ¿No es así, Blanca Elena? Claro, mi amor. Yo me alegro que no se hayan hecho eco de esos rumores y hayan acudido a mí personalmente. Es verdad que hemos tenido algunos problemas económicos, pero ya estamos saliendo de eso. Incluso el senador Armenteros, ¿lo conocen?
Por supuesto. Pues quiere asociarse con nosotros. Bueno, pues si un hombre como el senador Armenteros quiere hacer negocios con ustedes, no hay por qué dudar. Amigos, pueden estar tranquilos. Vengan acá, jovencitos. Ya todo está arreglado. En la fiesta, por el compromiso, fijaremos la fecha de la boda. ¿No hay un abrazo para su suegro? ¿Vamos? ¿Puedes darle un beso a la novia? ¡Felicidades! Adriana, ¿y eso? ¿Tan temprano? ¿Qué pasó? Me dejaron cesante. ¡Ave María! Pero no te preocupes, ya vas a encontrar otra cosa. No seas ilusiones, tía, que esto está cada vez peor. Pero por suerte tenemos la casa para defendernos. Sí, pero es que yo no quiero ser una carga para usted. ¿Qué carga ni qué carga? Si tú eres lo mejor que tengo en la vida. Ay, tía. Gracias. Adelante, que está puesto el ganchito. Muy bien. Aquí están sus flores. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, señora. Hasta luego. ¡Flores! ¡Florero! Bueno, tendré que comprar menos flores. Que yo venda mi casa. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Pero, Vestalina, escúcheme, mire, en cuanto se declare la quiebra, óigame, nos embargarán todos los bienes. Pero todavía no ha pasado. Yo nunca pensé que el senador se iba a aprovechar de nuestra situación. Querida suegra, el senador solamente quiere ayudarnos. Nos permite quedarnos aquí durante 6 meses más. Además, mire, los suegros de Aurorita no tendrían por qué enterarse. Por ahora. ¡Ni loca! ¿Oíste bien? ¡Ni loca! Si esa es la solución para aliviar nuestra situación, ve pensando en otra cosa. Esta es la casa de mi vida. Invertimos toda nuestra fortuna. Y aquí me moriré. Después de eso, hagan lo que ustedes quieran. Por favor, mire, escúcheme. No quiero hablar una palabra más sobre esto. ¿Oíste bien? Ni una palabra más. ¿Qué pasó? Que estamos en una situación terrible y tu madre no quiere escuchar nada. Tú no dijiste que salíamos de todo esto en 2 meses. Estamos arruinados, Magnolia. Estamos arruinados. ¿Comprendiste? Pronto se sabrá. Los acreedores nos caerán encima como fieras. Lo único que podemos hacer es vender esta casa. Ahora, a tiempo. Ay, Dios mío. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Pero de dónde tú crees que salían la fiesta, las joyas, los viajes y esta casa que es como un elefante blanco? Tú hablas como si no hubieras disfrutado de todo eso. ¿Y qué querías que hiciera? La dueña era ella, ¿no? No yo. Bueno, ¿y por qué no hablaste conmigo? ¿Te escucharía a ti? ¿Cómo podemos hacer para salvarnos? El senador Armenteros está dispuesto a comprarnos la casa en un buen precio. Además, podemos vivir en ella 6 meses más. Pero ella no escucha, Magnolia, no escucha. Quizás si se amalen. En no decirle toda la verdad. Después de la fiesta de Aurorita, yo voy a hablar con ella. Déjala que sea feliz unos días más. ¿Y para qué querrá el senador tener una mansión tan enorme? Supongo que como la va a comprar tan barato, después la venderá en el doble. Chela, ¿y no te ha hablado nada de Casorio? Siempre me ha dejado entrever algo, pero dice que el luto es muy reciente y que
que debemos esperar un tiempo. ¿Tú sabes cómo él seguro se casaría contigo? ¿Cómo? Si salieras en estado. Ah, sí. Pero siempre he tomado precauciones. Pero ya no tienes que hacerlo. Está viudo. Sí, pero tampoco ha pasado nada. Ay, Estela. Mi pedicura es comadrona. Y seguro que conoces remedios para eso. Pues no pierdes nada en consultarle. Muchas gracias. ¡Ay, qué chévere! ¡Florero! ¡Se va el florero! ¡Flores! ¡Se va el florero! ¡Ensaladita de queso y vaya! ¡Se fue el florero! ¿Qué te pasa? Estabas tan loquito esta tarde y ahora te sientes como en las nubes. Ven para acá, anda. ¿Qué? Lo que pasa es que estoy preocupado por esa fiesta. El problema es que si gustamos, bueno, pues entonces nos pueden contratar para otra más. ¿Bien? Pero esas son gente muy importante. La Lolita esa, tan bonita, parece una princesa. Siempre sale en la crónica social. Pues, aunque te voy a decir que se ve más linda en persona. En el periódico ese. ¿Sí? ¿Dónde la viste? Pues ella fue al ensayo. Es que yo nunca he visto una ricachona de esa tan cerca de mí. ¿Tenía muchas joyas? Ah, no, bueno. Lo que sí tenía una sonrisa tan dulce. Y unos ojos. Lo que te quiero decir es que parecía una gente sencilla. ¿Entiendes? Parece que te impresionó. Como no sea vos. Para mí ella está más lejos que todas las estrellas juntas. Pero yo estoy cerquita. De la casa de tu mano. Bueno, que no estás durmiendo. Es que estoy tan nerviosa por lo de la boda. Pero si es una fiesta más. ¡No! No, porque quiere decir que dentro de un mes estaré casada. Pero tú sabes que yo te noto extraña, ¿no? Como si hubieras perdido el entusiasmo. Es que no sé. Me imaginaba que iba a ser diferente. ¿La fiesta? Pero si la tuya va a quedar mejor que la mía. No me refería a eso. Ah, ya sé. Tienes miedo. No seas boba. Yo creo que eso es lo mejor que tiene el matrimonio. ¿Estás segura? A mí me parece... ¿A ti qué te parece? Si tú no conoces nada. Al menos... tú te salvarás. ¿Me salvaré de qué? De nada. Que tengas dulces sueños. ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Temprano? Es linda, si ya casi es mediodía. Yo ahorita tengo que ir para los ensayos. Todo.
¿Tú sabes lo que me pasa contigo? Que me hace sentir una mujer. Linda, no me asuste. ¿O es que no lo eres? No, chico. Es que con los demás solo soy algo que se paga para darse gusto. Por eso te lo digo. Te gusto. Dime si te gusto. Mucho. Me parece que te estoy queriendo demasiado. Lina, que se me hace tarde para los ensayos. Ay, Lina. ¿Por qué no te quedas a vivir conmigo? Así yo te podría arreglar un poquito y ocuparme de ti. Es que yo por ahora no quiero compromiso, Lina. Claro. Entiendo. Eres como los demás. No te niego que esa es una de las causas. Lino, si te decides, yo cambiaría de trabajo y me buscaría un trabajo decente. Aparte de eso, Linda, yo más bien lo que no quiero es convivir con nadie, ¿entiendes? Claro. Eres como los demás. Te satisfaces y te vas. Pero claro que voy a aprovechar la oportunidad. Sí, sí. No sabes cuánto me alegro que hayas pensado en mí. Bueno, voy para allá. Sí, hasta luego. ¡Nena tía! ¡Nena tía! ¿Qué pasa, niña? Ay, nena tía, me llamó Arabella, la que estudió conmigo en el conservatorio, ¿se acuerda? Una muy graciosa que tiene unas pequitas. Ah, sí, bueno, ya me acuerdo. Ella está dirigiendo una orquesta de mujeres. Ay, qué bueno. ¿Vas a tocar la mandolina en la orquesta? Ay, no, tía, en una orquesta no se toca mandolina. ¿Y entonces qué vas a tocar? Resulta que la muchacha que toca el contrabajo salió en estado. Entonces ahora tiene que hacer reposo. Pero tú no tocas contrabajo. Pero estudié música y lo puedo aprender pronto. Ay, Fabiana, eso es un instrumento de hombres. Nena tía, que es una orquesta femenina, de mujeres. Tú con tu delirio de ser como los hombres. Claro que no somos iguales, pero tenemos 5 dedos en cada mano igual que ellos. Ahí sí lo veo. Hola, Fabi. Mi nombre es Fabiana. ¿Pero qué le dice ahora? No le hagas caso, ella siempre está inventando. Ahora quiere tocar contrabajo en una orquesta de mujeres. Bueno, si a ella le gusta. Sí, pero tú no dejarías a tu novia que tocar en una orquesta, ¿eh? Eso es distinto, Enriquito. Fabiana es soltera y sin compromiso. Y luchadora por el derecho al voto de la mujer. En eso estoy de acuerdo con ella. Porque las mujeres de todas formas van a votar por el candidato del padre, del marido o del novio. Menos Fabiana y yo, que no tenemos nada de eso. Me voy, tía. Sí, pero ya va siendo hora de que Fabiana se busque el novio. Es que ustedes piensan que las mujeres solo servimos para eso. Pero no siempre vamos a ser esclavas de los hombres. Mocoso. Hasta luego, nena tía. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, mocoso. Bueno, ella, si tú estás buscando ahí, ¿tú no encontraste a la muchacha que iba a sustituir a la del contrabajo? No, estoy buscando el teléfono de mi niñita. ¿Y para qué tú lo quieres? Me hace falta otra cantante porque me voy a quedar sin voz. ¿Pero para qué me tienes a mí? Aquí está. No. Dime. 4, 3, 17.
Sí, buenas tardes. ¿Es la casa de Milita? ¿Con quién hablo? Ah, bueno, encantada. Mire, le habla Arabella. Me hace el favor, le dice que la llamó la muchacha, la directora de la orquesta femenina. Y necesito contactarla para ponernos de acuerdo en una cosa. Bien. Muchísimas gracias. Sí, yo llamaré después. Muchísimas gracias. Tú nunca quieres ayudarme. Ay, Rosita, no vayas a decir eso, no vayas a empezar. Que te traes a vivir conmigo y todo. Ay, Arabella, claro. Para que mamá no protestara, divorciada y viviendo sola, era el colmo, ¿no? No vayas a decir eso nunca más. Rosita. Se me enferma el corazón. ¿Cómo escuchaste ese teto? Me parece que ya está muy bien. Lo que no sé si a estas alturas podremos ir a la fiesta de la prima de Enrique. Pues mira, que eso les conviene. Esa gente es muy importante. Sí, minita, pero mira, la mayoría no tiene ropa adecuada. Eso es verdad. Y aparte, les hace falta ropa para cualquier otra ocasión. ¿Por qué no hablas con mi papá? Pero tú estás loca. Si yo le pido un kilo más a ese hombre, es capaz de matarme. No te queda otro remedio. ¿Qué dice la juventud? Papá, Alberto quiere hablar contigo. No. ¿Decidiste ponerle fecha a la boda? Bueno, no precisamente. Falsas ilusiones. ¿Qué duélete ahora, muchacho? Pelayo, el problema es que tenemos trabajos muy buenos, pero no podemos tocar porque no tenemos ropa. ¿Y a mí qué? Yo sé que usted nos ha ayudado muchísimo, pero yo no tengo a quién acudir. No hay problema. Petra, usted es mi última esperanza. Yo sé que tiene muy buena fama, no solo como comadrona, sino ayudando a mujeres que no podían salir en estado. Bueno, mija, yo aprendí a comadrona con la vieja Domitila, que en paz descanse, que era la mejor. Luego nos dieron un certificado y después aprendí a arreglar las uñas de los pies con un quiropedista. Y no es que yo lo diga, pero tengo unas manos para los callos. No, si usted me ha dejado los pies, que son una maravilla. Pero a mí lo que me interesa es lo otro. Es que no puedo esperar más. Y yo sé que si le doy un hijo a Armenteros, él se casaría conmigo enseguida. Chela, ¿usted me permite que le haga unas preguntas? Por supuesto. ¿Usted ha salido embarazada alguna vez? Nunca. Es que lo conocí siendo muy jovencita. Y como él era casado, yo me cuidaba hasta ahora que enviudó. ¿Y el senador Armenteros tiene hijos? No. Su esposa nunca logró salir embarazada. Por eso es que tengo tanto miedo de que a mí me pueda pasar lo mismo. Bueno, todavía hay esperanzas. ¿Y usted no ha pensado que a lo mejor Armenteros es la causa de que usted no haya salido nunca embarazada? ¿Él? No lo creo. Él es un hombre sano y muy fuerte para su edad. Bueno, de todas maneras, yo se lo preparo y se lo traigo. Pero tiene que tomar el extracto de Lidia y Pincan. Es muy bueno. Muchas gracias, Petra. Ay, mi niña. No, espérate un momentico. Yo no sé qué problema de acople. Aquí todo yo lo veo bien. No, tú no estás de acuerdo, Alberto. Bueno, vamos. Hay algo que no soy. Un, dos, tres y... ¿Tú ves? Ahora sí suena impecable. No tenemos nada que envidiarle al Seteto Nacional. Gracias a ti, Cucho. No. Gracias a que todos son buenísimos. Buenas, nena tía. Buenas. Ah, él es Cucho. ¿El muchacho de cuál hablé? Mucho gusto. Un placer. Alberto, ¿ya le explicó las reglas de la casa? No se preocupe, señora. Señorita. Todos me dicen nena tía. El cuarto es pequeño, pero como da un patiecito que está retirado de la casa, pues ahí puede practicar su instrumento sin que moleste a los demás huéspedes. Oigan, no saben cuánto se los agradezco. Buenas tardes. Buenas. Ay, nena, me lo va a comprar.
¡Ay, qué lindo! Fabiana. Yo no lo voy a hacer como la mandolina, tía. Yo se lo prometo. Fabiana, esto es distinto. Por favor. Figúrate, Alberto, que yo tengo una amiga que dirige una orquesta de mujeres. Entonces, la que toca el contrabajo salió en estado y yo soy la que lo voy a tocar. Fabiana, por favor, ¿el contrabajo es del señor? ¡Ay, qué vergüenza! No se preocupe. Es que no me dejaste explicarte que él escucho, el director de sexteto. Además, se va a hospedar aquí. Bueno, pero de todas formas, si quiere, yo puedo enseñarle. Me encantaría. Fabiana, por favor, deja que el señor se instale primero. Alberto, tenga la bondad de acompañarlo. Con permiso. Cucho, por aquí. Fabiana, ¿tú te imaginas qué fea se ve una mujer tocando ese contrabajo? ¿Pero qué usted quiere, tía? ¿Que toque los timbales? Jesús, María y José. ¿Tienes café? Para usted la vida. Coge lo que está ahí en el fogón. ¿Y Lino? Fue con el trovador a tomarse las medidas del nuevo traje que nos van a hacer. Oye, sí que están de altura. Bueno, por ahora tenemos más deuda que otra cosa. Pero estoy seguro de que vamos a sonar. ¡De que vamos a sonar! ¡Vamos a sonar! Pues me alegro mucho, de verdad. Gracias. Domingo, ¿tú sabes si Lino... ¿tú sabes si yo le gusto? Bueno, yo pienso que a usted le gusta hasta un muerto, Blanquita. Debe de sanaco. Está bien, está bien. Yo quiero saber si él está enamorado de mí, de verdad. Mira, linda, yo te voy a decir una cosa. Lino es un tipo chévere. Es una gente sana. Y no me gustaría que le hicieras una de las tuyas. ¿Me estás oyendo, linda? Mira, Mingo. Si yo he sido una cabrona con los hombres, es porque siempre he tenido que defenderme de ellos, ¿oíste? Pero esta vez es distinto. Y con Lino, es distinto. Y me he enamorado de verdad. Hasta lo último. ¡Qué calor! ¡Ay, estaba ese tranvía atestado de gente! ¡Ay! Minita, mija, por favor, ponme esas rosas en agua, ¿ves? ¡Ay! Pero primero cuéntame, ¿qué querías, Chela? Pues nada menos que quiere tener un hijo. Porque dice que así el senador se decidiría a casarse con ella. Yo no sé cómo una mujer como ella puede querer a un hombre así. Minita, que no te oiga tu padre. Ay, mami, él habrá ayudado a mi papá y todo lo que tú quieras. Pero ese hombre está comprometido con las cosas del gobierno hasta aquí. Sí, sí, lo sé, pero a tu padre no hay que le hable mal de él. Pero mire, en fin, que Chela es una buena mujer. Y si tengo que ayudarla a que tenga ese hijo para que el senador se decida a casarse con ella, lo voy a hacer. Salvador, usted que ha tenido tantas mujeres. Compay, ¿puede un hombre enamorarse de una mujer con solo verla así una vez? Sí. Mira, a mí me pasó con la mujer que me inspiró la canción Rosa Negra. El día que yo la vi en casa de unos amigos, me obsesioné con ella. Le hacía cada posta en la esquina de su casa. Le paseaba la calle de arriba abajo. Y ella como si nada. Óigame, yo no podía ni dormir. Hasta que le saqué la canción. Y un buen día me la planté en la ventana de su casa. Y se la canté.
Ahí mismo se me abrieron las puertas del paraíso. Es que yo ni quisiera ni siquiera tengo esa esperanza. Buenas noches. Ah. Tú lo dices por la damita que se apareció al ensayo, ¿eh? Pai, ¿cómo usted sabe que es ella? Claro, viejo. Si usted se quedó como si lo hubieran fulminado. Bueno, yo sé que eso es tan imposible como que el mar se seque, ¿no? Pero, compadre, no puedo quitármela de la mente. Mira, Lino. Compadre, hay amores que lo marcan a uno. No importa si llevan poco tiempo o incluso que no se hayan realizado. Mira, yo pensé que había olvidado a aquella mujer. Pero esta negrita que se apareció ahí de pronto. Compadre, esa negrita me vino a revolver los recuerdos. Mira, oye esto. Que esta noche hay que pulirla. Vamos a una sociedad de color. Ahí sí vas a ver bailar de verdad. ¿Tú sabes lo que es un bailador de ventana? ¿Eh? Es el tipo que se luce para que lo vean de la calle. Si por casualidad la música no le gusta y se va, puedes estar seguro que no nos contrata nadie. ¿Mm? Te preocupes, compadre. Que el septeto está sonando bien. Además, voy a tocar ese tres como nunca. Eso espero, Guajiro. ¿Tienen trabajo? Sí, señorita. Y hasta bien tarde. Lino, no te tardes. Con permiso. Gracias. Permiso. ¿Estás perdido? Ya no te veo. Es linda, el problema es que nos han caído varios trabajos seguidos. ¿Pensaste en lo que te dije? Es linda, ya hablamos eso. No, no. Es que yo no puedo creer que tú sigas pensando en la señoritica esa. Espérate, linda, espérate. Yo puse esa foto ahí como pude haber puesto la foto de cualquier artista, ¿entiendes? Ay, qué iluso. ¿Tú crees que porque ella te fue a dar un ensayo se va a enamorar de ti? Un guajiro tresero de mierda como tú. Bueno, mira, linda, si quise soñar con ella es mi problema. Además, aquí cada cual sueña con lo que le da la gana, chica. ¿Entiendes? Claro, como yo soy muy poca cosa, ¿no? ¡Tresero de mierda! ¿Quién carajo te creyó tú que eres? Mira. Vendo barato. Collares de perlas finas para las señoras y las señoritas. Vendo barato. Aretes, todo tipo de joyas. Vendo barato. Menos mal que los muchachos van a poder tocar en la fiesta de compromiso de tu prima, ¿eh? Sí. Y espero que no me defrauden. No, ni a mí tampoco. Porque si no, voy a tener que pagar los trajes que mandaron a hacer. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí tiene su poema publicado, señor poeta. ¿Lo permitieron? Bueno, yo no sé en realidad si lo permitieron o no. Esta vez no lo consulté. ¿Y si te buscas un problema por mi culpa? No te preocupes, que no me voy a buscar ningún problema. ¿Satisfecho? Perfecto. Aquí tiene. Gracias. Pim, pum, para la contadora.
Yo también tengo algo para ti, Arce. ¿Ah, sí? Sí. Aquí tiene. ¿Y esto qué es? Una invitación para la fiesta de mi prima. No fue fácil. Tuve que decirle que tú eres un cronista social. No, pero eso no, Ricky, no. No, Arsena, perdón un momentico. Ella no se va a acordar, por favor. Además, mira, bebemos bien, comemos bien y de paso le damos ánimo a nuestro sexteto. A este muchacho se le ocurren cada cosa. Hey, Pelayo. Camina así, camina así. Bueno, puntuales todo el mundo. Oye, Lino, ¿y a ti qué te pasa? ¿Lo tocaste como otras veces? Pues nosotros hemos tocado en lugares más o menos. Pero es que jamás en mi vida pensé yo tocar en una de esas casas. Oye, pero, olvídate de eso, mi hermano. Nosotros somos músicos. No, se preocupe que no va a haber ningún tipo de problema. Tranquilo, Guajiro. Lo único que hace falta es que no me tiemble la mano. Guajiro. Ah, man, va a temblar el alma. Aleli. Ya se mandaron las invitaciones, el buffet. Ay, esto me aturde. Aleli. Ay, ¿dónde estabas metida? No me puedo dividir en tres, doña Vestalina. Estaba supervisando que trajeran las mesitas del jardín, el buffet. Está bien, está bien. Menos mal que está haciendo un tiempo maravilloso. Te aseguraste que vienen los músicos, ¿verdad? Sí, doña Vestalina. A mí me preocupa un poco eso de que sea un septeto. No sé si se verá bien. Pues no tiene de qué preocuparse, porque es la música que está de moda. Está bien. Pero, ¿tú te fijaste si hay muchos...? Bueno, prietos así como yo, uno o dos. Menos mal. Ay, ven acá, que no te pongas así. Ven. ¿Tú no sabes que tú eres mi negrita linda? ¿Acaso no te bauticé? Nunca me voy a arrepentir de haber traído a tu madre del campo para que fuera el ama de cría de Aurorita. Yo te conté que a los dos meses te diste tú para dedicarse nada más que a Aurorita. Le sentaba también su leche. Y tú eras un tronquito. Todo lo que comías te ponía gordita. Gracias a usted. Si no, yo no sé qué hubiera sido de nosotras. Mi pobre María. Temprano se quedó viuda. Tu padre ni te conoció. Pero nunca se dedicó a otro hombre. Solo a Aurorita y a ti. Yo no tengo cómo agradecerle todo lo que usted hizo por nosotras, madrina. Sí, cómo no. Siendo como ella. Bueno, dale. Ahora ve a ver a Aurorita, que no ha salido de su cuarto en todo el día. Bien. Y no es tiempo de enfermarse. Dale, sí. Rápido, rápido. Yo soy Arabella, la directora de la orquesta. Ella es mi hermana Rosita. Ay, mucho gusto, mucho bueno, gusto. Encantada. Pero siéntense. Enseguida le aviso a mi nita. Gracias. Arabella, ¿qué tal, mi nita? Qué bien estás. Gracias. Tú también, Rosita. Les queda muy bien ese color de pelo. Estar a la moda es muy importante. Bueno, ¿cómo tú estás? Imagino que estés cantando aún. Sí, lo caro solo canto en tertulias y doy clases de canto. Pero supe que no te has casado. Eso sí, ¿no? Eso sí, no te has casado. No, pero tengo un novio hace años y espero que no tardemos mucho en casarnos. Bueno, de todas formas te vengo a proponer algo que a lo mejor te interesa. Uh-huh. Mi hermana y yo somos las cantantes de la orquesta, pero ando buscando una voz nueva para cambiar el formato. No sé, hacer algo diferente con canciones románticas. Ay, a mí me encantaría, me encantaría. Lo que pasa es que a mi novio no le gusta que yo cante profesionalmente.
Y si hablaras con él, porque somos una orquesta de mujeres solamente. No, no. Lo que pasa es que ya te digo, nos vamos a casar pronto. Ay, Arabella, ella tiene razón. Muchachas, les traigo una champola de guanábana que se van a chupar los dedos. ¿Se puede saber por qué no has querido salir de la habitación en todo el día? No me siento bien. Estoy con la flor roja. Siempre te pones de mal humor. Pero esta vez me ha puesto contenta. ¿Cómo contenta? No pareces contenta. Aurora, ¿qué te pasa? Aurora. ¿Discutiste con Emilio? ¿Es eso? Ay, no me asustes. Mira que tú y yo nunca hemos tenido secretos. ¿Te acuerdas cuando fuimos señoritas? La primera que se lo diste fue a mí. Es que ya yo no soy señorita, Lely. ¿Qué? Pero tú te has vuelto loca, Aurora. Con tan poco tiempo que te queda para casarte. Por eso mismo me convenció. Yo no te voy a negar que tenía curiosidad. Pero ahora estoy tan decepcionada. Ay, Aurora. ¿Cómo decepcionada? Yo no te entiendo. Es que él se volvió como una bestia. Fue algo horrible, Aleli. Yo solo sentía dolor, dolor y vergüenza. Ay, Aurora. Por eso a mí nunca me va a tocar el hombre antes de casarme. Nunca. Me imagino que usted se extrañará mucho de que lo esté llamando a su casa. Gracias. Sí, muchas gracias. No, no, no es un asunto de importancia, pero sí es algo delicado. Y no quisiera que pudiera existir ningún malentendido entre nosotros. Ajá. Me honra su confianza. Bueno, es que como sé que dentro de poco ustedes van a emparentar con las Martínez. Y es por eso que no quisiera hacer nada a sus espaldas. El asunto concreto es que estoy muy interesado en comprar la residencia de las Martínez. A un buen precio, claro está. Pero no me digan. Pero no es posible que ustedes no puedan saber nada. Por favor, entonces, discúlpeme, he cometido una grave indiscreción. Mire, exactamente es que las Martínez están prácticamente en la ruina. Yo no podía imaginar que usted no supiera nada. Exactamente. Eso es, sepa que lo único de valor que le queda es esa casa. Exactamente. Es decir, que si se declara en quiebra, usted lo sabe. Anja. No, 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 no. No, 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 no tiene nada que agradecerme. Y de veras, es un asunto para mí muy penoso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y disculpen. Muchas gracias. Estaba hecho una furia. No les traerá problemas. ¿Y qué tú crees que estoy haciendo, Chela? Estoy tratando de comprar esa casa. Si doña Vestalina no se decide a venderla antes de declararse en quiebra, sencillamente la pierde. ¿Por qué estás tan seria, Aurora? Si deberías estar tan feliz como yo. Porque a lo mejor estás pensando mal de mí. No, no, no. Jamás, mi cielo, jamás. Si me has dado la prueba de amor más grande que puede ofrecer una mujer. Sí, pero es que es que todo fue tan... Sí, sí, es cierto. Perdóname, mi vida. Yo no quería que pasara así. Pero
te deseaba tanto, Aurora. En el crucero tendremos las noches de amor más maravillosas de este mundo. Con música, champán, con la luna reflejándose en el mar y nosotros dos juntos en el barco. Te lo prometo, mi amor. Sí, así sí será bonito. Claro, sí, y allí todo será lujo, elegancia. Hermoso, como tú te lo mereces. Mi mujercita. Emilio, cállate. Que si mamá nos ve y te oye. Ella está soñando con la boda, igual que yo. Ahora solo espero que pienses un poco en mí, ¿no? Y que no seas tan cruel de hacerme esperar tanto después que probé la dulzura de tu cuerpo. Emilio, ni lo intentes. Ni lo intentes. Está bien, está bien. Voy a esperar hasta el día de la boda. Aunque me muera de pasión por ti. Ahora quiero regalarte algo para que quites esa carita triste y desconfiada y comprendas que para mí sigue siendo el bien más preciado de este mundo. Petición de última hora para la fiesta donde vamos a tocar esta tarde. Ellos quieren que comencemos con Las Perlas de Tu Boca. No se preocupen, porque el trovador se la sabe y yo también. Lo único que tienen que hacer es seguirnos. Y Cucho, para que no pienses que yo me creo la estrella, el trovador va a ser la voz primera y yo voy a ser la segunda. Eso no tiene ningún problema. Vamos, señores, esto es un bolero son. Un, dos, tres y... ¿Qué te pasa, guajiro soñador? Pai, yo preferiría no ir ni a esa fiesta. Oiga, compadre, ¿a usted quién lo entiende, chico? Estabas loquito soñando porque llegara este día para ver a la princesa del cuento. Y ahora resulta que quedaría cualquier cosa por no ir. Es que ya a mí se me estaba quitando esa obsesión que tenía con ella, compadre. Y mi temor está en que yo la vuelva a ver a ella y la cosa me agarre con más fuerza todavía. Mira, Amando de Montuno, cuando tú la veas en su propio ambiente, te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Nada. Oye, igualito, igualito que una estrella de Hollywood. No, 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 no. Ya para mí ella está más lejos que las estrellas. Tú ves, ahora sí estás hablando bien. Gino, tú puedes soñar con ella, hacerle canciones, pero pensando siempre que nunca vas a estar donde está ella. ¿Eh? Compay, sin embargo... A ver, ¿ustedes nunca han estado en una loma de noche acostados mirando las estrellas? ¡Ah, carajo! Y a ti como que te da la sensación que estás entre ellas. Y usted... estira la mano. Y trata como que... ¡Oye! ¡Baja! ¡Baja! Porque si te caes, te vas a reventar. ¿Usted no sabe si la lavandera trajo mi ropa? No te preocupes. Ella siempre viene después de almuerzo. Que hoy es la fiesta de compromiso de mi prima y esa es la mejor camisa que tengo. ¿Y es muy rica tu familia? Bueno, mi tía. Porque mis padres bastante que se sacrifican para tenerme aquí en La Habana estudiando. ¿Y tú que te esfuerzas tanto? Que si no estás en las tertulias por la noche, estás en cuanto revolico hay con los estudiantes. ¿Yo estudio? Sí. Yo saco buenas notas.
Lo que pasa es que no puedo vivir aparte de lo que está pasando. Esta juventud. ¿A dónde vamos a ir a parar? No, no, muchas gracias, yo no entro. Ay. Lo conseguí. No. Así que los soneros van a tocar en la alta sociedad. Hasta ahora han tenido buena suerte. Yo espero que prosperen. Así le subirán los humos al guajiro eso de cabeza. ¿Qué? ¿Ya te peleaste con Lino? Yo no sé qué se habrá creído. ¿Tú me conoces? Yo no aguanto la juntadera con nadie. Es que con Lino es distinto. Y medio de lado. Qué linda, Lino no es hombre para ti. Convéncete, mi santa. Es que esta vez es distinto, Tina. Y también quiero salir de esta vida. Quisiera darte esperanza, pero la cosa está... No se va a poder ni salir a la calle. Hasta el lavado del planchado se ha puesto difícil. Muchacha, suelta eso. Yo sé que él no quiere volver conmigo. Por eso. ¿Y ese collar es nuevo? Lo compré a plazo. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Me llevas esto a la casa de huésped que está ahí a doblar? Anda, mi niña, ¿te pago algo? Ay, no seas ridícula, Tina, yo lo llevo. ¿Qué pagas de qué? Por favor. ¿Esto nomás? Sí. Es buena la condena. Ahora yo no sé qué camisa me voy a poner. Todas las que tengo aquí están usadas. Me voy, que tengo que llegar temprano, ¿no? Estoy apuradísimo. Alberto. Oye. Chicos, la lavandera no ha llegado todavía. Y todas las camisas que tengo están sucias. ¿Tú me puedes prestar alguna? Busca ahí en el escaparate, Enrique. ¿Qué pasa? Gracias, viejo. Oiga, ¿cuándo hay una crónica para nosotros? Pronto. Muy pronto. Buenas tardes, por aquí. ¿Qué pasa? ¡Nena, tía! Tardes. Oiga, ya yo los yugos se los pagué. Sí, pero a mí no se me olvida que usted me encargó una sortijita de compromiso y mire, aquí se la traigo, una ganga. Sí, pero ahora yo estoy apurado, yo tengo que irme, yo no... No importa, usted no tiene que pagar ahora mismo, me la paga la próxima vez cuando yo venga al primer plazo. Son fieras. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Lo dejo en buenas manos. Pasan por aquí. Pueden servirse cuanto deseen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién es el director? Él viene enseguida. Está viendo el lugar donde vamos a tocar. Bien. La señora doña Bestelina les pide que toquen el número que ella les pidió especialmente. Las perlas de tu boca. Eso a la entrada de la señorita Aurora. Bueno, no se preocupe usted por eso, ¿no? Por casualidad, ¿es la señorita con la que fue usted al ensayo? Sí, ella misma es. Pero, sin preocupación, yo voy a estar cerca para avisarles. Bueno, quedan como en casa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Oye, compadre, déjese de huevito, que nos va a buscar usted problemas aquí en esta casa. ¿Qué pasa? Pero yo hice algo. Yo hice algo. Bueno, a ver, ¿quién va a querer? Buenas. Buenas, estas son las camisas limpias. Pase. Enseguida le aviso al señorito Enrique. Buenas. Buenas. Pero siéntese, por favor. Gracias. Así que usted es quien le lava a Enrique. Yo también quiero que me laven a mano. Es que la lavandería de los chinos me está acabando con la ropa. ¿Usted cree que podría ayudarme? ¿Yo? Pero usted no es la que le lava a Enrique. No. Pero si usted quiere, podría lavar la suya. Es que quiero cambiar de trabajo, ¿sabe? ¿Y en qué trabaja usted? Pues en limpieza. Es un trabajo muy duro. Sí, sí, sí. Es una lástima que unas manos tan hermosas se estropeen fregando pisos. Aquí tiene, señorita. Ay, muchas gracias. Ah, sí. Oh. Gracias. Pues,
Aquí tiene mi tarjeta y mi dirección. Por si decide cambiar de trabajo. Te aseguro que yo también necesito ayuda. ¿Y tú le creíste el cuento? Ay, mi niña. Se busca lo mismo que los demás. ¿Tú crees, Tina? Me pareció una gente seria. Mira, linda, deja de calentarte tanto la cabeza. Si estás enamorada de Lino, disfrútala como pueda. Y que saque el sol por donde salga. Ay, Tina. Pero esta vez es distinto. Yo nunca había sentido con un hombre así. Yo sería capaz hasta de hacer cualquier cosa por tenerlo a mi lado. Discúlpame la franqueza, pero así es como hablan las putas. Ay, Tina, qué mala espina. Y a mucha honra. Mira, linda, yo creo que es bueno que tú quieras dejar esa vida. Pero no solo ahora porque te enamoraste, ¿eh? Porque cuando se acabe la cosa, volverías a lo mismo. Desde que nací he pasado más trabajo con forro de que otro viejo. Y ahora que me enamoro ya tú ves. Él piensa con pajarito, con princesa de cuentos de hadas. La verdad es que no he tenido suerte. Estás preciosa, Aurora. Gracias. Ay, pero lo que no entiendo es por qué tengo que estar encerrada aquí. Aurora, parece mentira que no conozcas a tu familia. Imagínate que tu madre tiene preparada tu entrada con fanfarria y todo. Y Emilio te va a estar esperando en el jardín. Ay, con lo mal que me caen a mí esas cosas. Y prepárate para la boda. Hoy van a dar a conocer los nombres de las damas. Y después, los ensayos, la probadera de ropa. Es que solo de decirlo me da mareos. Pero mira que tú eres rara, Aurora. ¿Tú te acuerdas cómo lloraste el día de la boda de Magnolia? Simplemente porque no querías agarrar la cola. Yo creo que la que tiene vocación para ser monja soy yo. No juegues con eso. Me voy. ¿Pero me vas a dejar sola? Claro. Permiso. Villito. ¿Llamaste a los Echemendí? Sí, doña Vestalina. Ya salieron para acá. ¿Cómo está, encantadora, tía? ¿Qué tal? Ahora, cuando bajes las escaleras, ve despacio. Tienes que ir bien erguida, con la sonrisa amplia. ¿Ya? ¿No? Ay, pero ¿por qué tengo que estar encerrada aquí hasta que llegue mi... El chofer de los Echemendíes trajo esta carta para ti. Ay, Dios mío, ¿le habrá pasado algo a Emilio? Thank you.
Aurora. Aurorita. Aurorita, mi cielo, ábreme. No me asuste, anda. Ábreme. Ay, mi cielo, ¿qué ha pasado? Tuvo un accidente. Emilio, ¿qué pasó? Se fue, mamá. Huyó como un cobarde. ¿Se fue? ¿Quién se fue? Emilio. No, Gloria, tu hermana se está volviendo loca. Sus padres se enteraron que estamos en la ruina. Y lo mandaron para Europa. Aquí dice que quiere mucho a Aurorita, pero que no pudo hacer otra cosa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, yo quiero morirme. Ay, mami, madrina. Ay, mami, por favor, no yo te lo voy a quiero morir. No te voy a enfermar. No, yo quiero estar muerta. Hay que decirle algo a los invitados. Ay, Lili, por favor, dibuja un médico. Mami, cálmate. Ay, Aurorita, perdóname. Yo todo lo hice por ti. Ay, Dios mío, pero yo no me merezco esto. Tu hermana Magnolia tiene razón. Hay que inventar algo para esos invitados. Preocúpate, mamá. Yo voy a bajar. Pero tú no estás en condiciones. ¿Qué les vas a decir? Ya se me ocurrirá algo. Verlas alegrar. Quiero decirles unas palabras a todos ustedes. Sé que muchos de ustedes estarán pensando qué pasa con el novio y la familia que no llegan. Bueno, es muy sencillo. No van a venir. La familia Martínez Azurrieta, antes rica y poderosa, ahora está totalmente arruinada. Por esto es que decidieron cancelar el compromiso. Por favor, no tienen que irse. Disfruten el party. Será el último que podremos brindarles. Usted no ha escuchado nada de lo que ella habló. Mire, yo no seré un caballero. Pero eso sí, soy un hombre. Está bien. Entonces, haga el favor de buscar un médico. No se preocupe usted por eso. Permiso. Aurora. ¿Cómo sigue mi prima? Sí, ¿salió del desmayo ya? Sí, sí, sí. La joven que la cuida. Pues me dijo que le avisará y buscará un médico rápido. Ocúpate de eso, Enrique, por favor. Ah, otra cosa. Ya yo le avisé a su esposo. Sí, gracias.
Qué pena, compadre. No hace falta que yo me quede para No, 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 va a morir, no va a morir. ¿Por qué me hizo eso, Aleli? Él me juró que se iba a casar conmigo. Aleli, abre. Aquí está el médico. Aurora, escúchame bien. Tienes que controlarte. El músico lo oyó todo. Pero tu hermana Magnolia no se puede enterar de nada de lo que ha sucedido. No me importa, Aleli. No me importa nada. Aleli, por favor, ¿le pasa algo a Aurora? ¡No! ¿Por qué confía en ese hombre, Magnolia? Todos confiamos en él. Tú no eres culpable de nada, mi hermanita. Pero yo... Magnolia, por favor, ¿por qué no esperas afuera? Yo creo que Aurora está un poco nerviosa y el médico la tiene que atender. A ver, ¿qué le pasa a mi niña? Aquello fue el acabose. Valga que Lino estaba cerca de ella y la pudo sujetar. Ay, Dios mío, pobre muchacha. Yo a ellos le retuerzo el pescuezo a ese canalla. ¿Qué le van a retorcer, mamá? Si salió huyendo. No. Y lo peor, me da tremenda pena, pero no pudimos cobrar ni un centavo. Bueno, imagínense, suegra. ¿Quién va a hablar de dinero en esa situación? Y uno que ve a estas muchachas en la crónica social y piensa que todo es maravilloso para ellas. Sí, minita. Hasta que se les acaba el dinero. Compadre, yo les aseguro a ustedes que si yo hubiera conocido a ese tipo, aunque sea un tantico así, ahí va a pasar muy mal, ¿sabes? Ve acá, Lino. Compadre, ¿tú qué tienes que ver con eso? Pero, compadre, ¿tú sabes lo que es abandonar a esa pobre muchacha después de... De nada. Solo porque, bueno, no tenía dinero. Sí, sí. Pero resulta que por culpa de esa pobre muchacha nos metimos en el gasto de esta ropa. Y ni un kilo hemos ganado, Lino. Ni un kilo. Es que ella no tenía nada que ver con eso, Mingo. Ella no se merecía algo así, compadre. ¿Qué pasa? Ah, pero vas a seguir con la misma guanajería. Bajiro. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa, compadre? Que yo nunca vi una muchacha tan valiente como esa. Nunca. Bueno, yo se lo comunico. Muy bien. Chela, ¿supiste el escándalo de las Martínez? ¿Qué escándalo? Que la familia del novio se enteró que estaban arruinadas. Y lo mandaron para Europa, el mismo día de la fiesta en que se anunciaba la boda. Ya está terminado. Solo vine a consultarte eso. Está bien, Estela. Con su permiso. ¿Te enteraste? De la huelga de los centrales. Esa gentuza le está buscando las tres patas al gato y se la van a encontrar. Es de las Martínez. ¿Las Martínez? ¿Qué pasó? Han hecho algo horrible. Rompieron el compromiso y mandaron al novio para Europa. Han dejado a la pobre muchacha plantada en el medio de la fiesta. Me sorprende, Chemendía. Nunca pensé que fuera a reaccionar así. Carajo. Yo que pensaba que me ayudara en la compra de la mansión. Quizás no debiste decirle nada antes de la boda. Tenía que decírselo. ¿Tú sabes lo que es comprar una mansión de ese valor en una bagatela? Además, de cualquier manera se iban a enterar. Por favor, no me culpes a mí de las conductas censurables de otro. Tienes razón. Aunque no le hubieran dicho nada del... de la ruina, no tenían que haber asumido una actitud tan cruel. De cualquier forma, la ruptura de ese compromiso me favorece. Ahora la situación de ellos es más lamentable. Y nadie le va a ofrecer más ventajas que yo. Ahí tienes. Gracias, Rodrigo. Gracias.
La verdad es que no sé ni cuándo te lo pueda devolver, ¿sabes? Bueno, espero que el naufragio no sea total. Total, Rodrigo. Total, total. La ruptura de mi cuñada con el novio nos acabó de hundir. Imagínate que a la niña se le ocurrió decir en público que la había dejado plantada porque estábamos arruinados. Dime tú, la cantidad de acreedores que le debe haber caído encima. La única tabla de salvación que nos queda es el senador Armenteros. Pillito, y el senador se va a aprovechar. Sí, pero es que al menos podemos vivir 6 meses más en la casa. Además, me propone un trabajo digno, ¿no? ¿Un trabajo digno? Un trabajo en el cual no vas a tener que trabajar, ¿no? Ya está. No ha quedado muy bien, pero lo que valen son las perlas. Ponla en su caja. Tú misma irás a devolverlo. En vez de devolverlo, lo que deberías hacer es venderlo. De ellos, no quiero nada. Prefiero morirme de hambre. Yo no creo que lleguemos a eso, pero los sirvientes sí. Porque no han cobrado nada de lo que se les debe. Tú sabes que al secteto tampoco le hemos pagado. Pero ese dinero no estaba separado. Tuve que dárselo al médico. No vino gratis. Después de esto, nadie nos da crédito. Se me olvidaba que somos pobres y que los pobres no pueden tener orgullo. Tampoco así. Solamente pienso que es mejor quedar bien con los que han trabajado tantos años para ti que con esos señores que te han humillado tanto. Está bien, Alelí, haz lo que tú quieras. Ya yo no tengo cabeza para un problema más. Aurora, pero es que gritaste todo lo de Emilio delante del músico. ¿Y lo oyó? Claro que sí, si estabas como loca. Ay, mi madre. No te preocupes. Él fue bastante discreto. Dijo que no sería un caballero, pero sí un hombre de verdad. No sé, no sé qué pensar. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo. Bueno. Cuando aquella muchacha dijo eso, los fistos se quedaron en una pieza. Así que con toda su boniturra y su ringo y rango la dejaron plantar. Porque no tenía un kilo. No, no, y después se desmayó. Y Silino, que era el que estaba más cercano a la garra, va para el suelo. Y después la cargó y la llevó corriendo para la casa. ¿La cargó? Ay, ¿qué tú querías, Linda? ¿Que la arrastrara? Pobre muchacha. ¿Pobre de qué, Tina? Pobre de nosotros que estamos jodidos desde que nacimos. No joda. Chismoso. Óyeme, a mí me parece como que a veces que Linda no tiene sentimiento. ¿No le das caso, Pedrín? Es que ya está celosa. Ay, ¿pero celosa de qué? Si esa muchacha sin dinero como está, se va a fijar en un musiquito del sexteto. No, se buscará ahora, no sé, un marido rico. Chela, ¿tú crees que se vea mal que llame a la viuda y le ofrezca mi apoyo en esta situación? No sería discreto de tu parte. Es una situación delicada y muy bochornosa. Además, ellos quedaron en llamarte, ¿no? Cierto. Acompaño a la casa y me voy a quedar un rato. Hola. ¿Cómo anda? Bien. Me enteré que a tu princesa la dejaron como una papa caliente. Y eso que es de la alta sociedad. Hazme el favor de no decirme más eso de tu princesa. Que eso no es ninguna cosa de burla. ¿Burla? Si yo no me burlo. Fue solo un comentario. Lo que pasa es que yo pensé que a esa gente nunca le pasaron esas cosas. No te preocupes, que por lo menos lo que soy yo no volveré a verla ni en la crónica social. A menos que se case con otro ricachón. Y la saquen de nuevo. Sí, por lo menos ella tendrá esa posibilidad, porque lo que somos nosotros, donde único vamos a aparecer es en la crónica roja.
Tú sabes que me parece que voy a conseguir un trabajo de sirvienta. Ay, Arlinda, si tú no sirves para eso. Ay, mi chino, yo quiero demostrarte que yo puedo cambiar de vida. Que puedo ser una mujer ideal. Mi virgencita santa, yo te juro que no he salido con más nadie. No he estado con más nadie, solo contigo. Arlinda, tú sabes que yo no quiero ningún tipo de compromiso por ahora. A mí me interesa mi música y abrirme paso en La Habana, por supuesto. Chico, di la verdad. Lo que pasa es que yo no te gusto. Tú sabes bien que eso no es cierto. Mi amor, entonces, ¿por qué tú no vienes conmigo esta noche, mi papito rico? Es linda, esta noche yo tengo ensayo. Sí. Además, voy a llegar muy cansado. ¡Ah, chico, ya! ¡Quédate con tu música! A ver, con permiso, estos dos deditos aquí. Presiona. Y estos dos déjanos libres. Uh-huh. Este. Pero, ¿y qué hacen ustedes abrazados? Ay, no me está abrazando, nena tía. Me está enseñando a colocar las manos en el contrabajo. Sí. No, sí, lo que yo digo, que ese es un instrumento horrible, Fabiana, para las mujeres. Sí, pero desde que usted me vea tocar con la orquesta en el Garden Club, ya veré. Joyas, me costaron una fortuna. ¿Quién me iba a decir a mí cuando las compré? Que iba a tener que venderlas para sobrevivir. Ya no quiero más. ¿Ya no vas a comer más nada? Aurora, por favor, si te debilitas va a ser peor. Que te dije que no quiero más, que no tengo apetito. No, está bien. ¿Tú sabías que doña Bestalina está vendiendo las joyas de la familia? Pobre mamá. Ay, todo esto es tan horrible. Posiblemente hasta tenga que vender la casa. Yo lo que quisiera es estar metida en un convento. Para no saber nada de nada. Discúlpame, pero para estar en un convento también tienes que tener dinero. Y yo no creo que tú tengas vocación para monja. ¿Tú también crees que yo soy una mujer fácil, no? No, Dios me libre. Pero es que tienes que pensar las cosas dos veces. Ay, Aleli, ¿qué va a ser de mi vida? Me voy a morir solterona guardando mi secreto. Digo, si el musiquito ese no lo riega por ahí. No, no lo creo. Él me prometió que no hablaría. ¿Pero se te olvida que él es el amigo de Enrique? Ay, ya, ya, no me atormentes más con eso, ni lo hagas tú tampoco. Sí, sí, tienes razón. De todas maneras, yo no sé qué es lo que va a suceder con nosotras. Bueno, del collar de perlas, podemos pagarle a los sirvientes antes de despedirlo. Y todavía podemos ir tirando con el dinero que nos... Ya te dije que no quiero saber nada de ese dinero. No, está bien. No tienes que ponerte así. Ojalá pudiera tirárselo a la cara. ¡Ay, le tengo un odio a todos los hombres! ¡A todos los odio! Oye, Mingo. Levántese, compadre, que tenemos que salir temprano. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vamos a tocar? Algo mejor que eso. Vamos a cobrar. Yo te dije a ti que no nos iban a dejar colgar. ¡Qué bien! Ojalá y nos traten bien después que tú socorriste a tiempo a la señorita. Eso cualquiera lo hubiera hecho, Mingo. Ah, otra cosa, Alberto no puede ir porque tiene grabación en la radio. Y bueno, por supuesto que lo mandó a nosotros. Bueno, vale, vamos, Mingo, muévete. Pero te diste el gusto de tenerla bien pegadita a tu cuerpo, oliendo su perfumito. Oye, amigo, no jeringue más. ¿Qué es lo que pasa, compadre? ¿Qué pasa? Oye, si de verla nada más andaba hecho un bobo soñando con ella, ahora que la tuviste en carne y hueso, no quiero ni pensarlo. Pero tú sabes que eso es lo peor que me pudo haber pasado a mí, ¿no? Yo cierro los ojos y siento como que ella se me pega en el pecho. Y une esa carita linda que tiene ella a la mía como si fuéramos parte de Totolito, compadre. ¡Despierta! Despierta, que el que vive de ilusiones muere de desengaño. No jorobe más, compadre, y muévase, que estamos tarde ya. Dale, muévete. Chévere, suave, que me mandas para el otro cuarto. Suave. Los he mandado a llamar porque tengo algo muy importante que hablar con ustedes. Sobre todo con Villito. Mamá, ¿no sería mejor que Aleli se retirara?
Yo no tengo ningún secreto para Lili. Y por favor, Magnolia, no empieces. El horno no está para pastelitos. Yo le aseguro que hice todo lo posible, doña Vestalina, porque nuestra situación económica no llegara a este punto. Pero bueno, también con todo el respeto, debo recordarle que usted nunca me quiso escuchar, ¿eh? Tú sabes cómo pienso y no voy a repetirlo. Y prefiero perder hasta el último centavo que perder la dignidad. Los Echemendía nos han ofendido. Y esto solo se limpia en el campo del honor. ¿Usted quiere decir? ¿Un duelo? Bueno, creo que he sido bien clara, ¿no? Pero mamá, tú no puedes pedirle eso a Villito. Tiene que hacerlo. Esa familia nos ha humillado muchísimo. Pero si Emilio se fue para Europa, ¿con quién se va a batir? Con el padre. ¿El padre? Estoy segura que es el cerebro de todo esto. Emilio no lo hubiera hecho. Estaba muy enamorado de Aurora. ¿Es que el padre fue campeón de tiro y de sable? Si mi esposo estuviera vivo, no dudaría en hacerlo. Yo no me he negado, doña Vestalina. De eso estaba segura. Eres el hombre que representa a la familia. Mamá, ¿qué ganaríamos con eso? Limpiar el honor. ¿O no te das cuenta que somos la comidilla de todo el mundo? Hoy mismo nombraré a mis padrinos y los retaré a duelo. Esté usted tranquila, doña Vestalina. Eso espero. Aleli, por favor, acompáñame a mi habitación. No me siento bien. Se lo dije, se lo dije. Teníamos que haberle dicho toda la verdad. A lo mejor hasta nos hubieran ayudado. Pero no, su maldito orgullo se lo permitía. Claro, ahora yo tengo que poner en peligro mi vida por el honor de la familia. Doña Vestalina, siento mucho tener que despedirlos. Pero como ustedes saben, la familia está pasando por una difícil situación económica. Aurora, ¿por qué bajaste? Ya me siento mejor. Además, quise bajar personalmente para agradecerles tantos años de servicio. A ti te voy a extrañar mucho, Cacha. Yo igual, señorita. Rompería toda la vajilla. Me pone usted en una situación muy difícil, Villito. El señor Echemendía es un destacado miembro de nuestro partido. Pero por eso mismo lo necesita usted, senador. Ellos nos han ofendido gravemente. Bueno, quizás estén dispuestos a una rectificación. ¿Y aceptaría usted?
Si sale de ellos espontáneamente, yo estaría dispuesto a tratar de convencer a mi suegra. Comprendo. ¿Tu otro padrino? El doctor Gonzaga, es un viejo amigo de la familia. Dígame, ¿doña Vestalina sigue en la misma actitud con respecto a la venta de la casa? No hemos hablado de eso, pero supongo que después de los últimos sucesos no ponga más objeciones. Está bien. Entonces avísele al doctor Gonzaga que esta misma tarde iré con el señor Echemendía para ponernos de acuerdo. ¿Qué armas prefiere usar? ¿Armas? ¿Cómo que armas? Armas. No irá usted a batirse a salivazo. Yo le aconsejo el sable y que sea a primera sangre. Como usted diga, senador. Al fin y al cabo, esos deportes nunca fueron mis favoritos. Sí. Usted y yo concordamos en eso. Una buena mujer y un ambiente agradable son los mejores deportes, ¿verdad? Sí, pero ahora no me sirven para defenderme. Quizás podamos encontrar una solución para usted, si es que está dispuesto a aceptarla. ¿Cuál? Yo pudiera hablar con el señor Echemendía para que él ofreciera sus disculpas y digamos que publicara una nota en la prensa aclarando el repentino viaje de su hijo. Sí, pero es que Aurorita lo echó todo a perder con su soberbia el día de la fiesta. Bueno, eso no tiene importancia. Eso queda como una rabieta de una muchacha malcriada. ¿Y usted cree que ellos acepten? Dígale al otro padrino que venga a verme. Son dos familias de larga afiliación liberal. Yo creo que pueda resolverse por la vía pacífica. Se lo voy a agradecer eternamente, senador. Y usted, no se olvide lo de la venta de la casa. Oh, puede estar tranquilo. Gracias. Muchas gracias. Lely, ¿tú no dices que con llorar no se resuelve nada? Sí, yo no estoy llorando. Es la cebolla. Ah. Y ya no tenemos ni ayudante de cocina. Nada más que está Ofelia. Y eso por la casa y la comida. Lely, a mí no me preocupa el trabajo. Yo podría dar clases de piano, pero ¿de qué serviría? Seguro, ustedes no saben lo que es pasar trabajo. Ni tú tampoco. Estás aquí desde que eres una niñita. ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¿Sí? Mira a ver quién está tocando la puerta. Si son cobradores, no hay nadie en la casa. ¿Y si no son los cobradores, qué hago? Bueno, hazlo pasar entonces. Bueno. Buenos días. Nosotros somos los músicos. Bueno. No tienen por qué ser ellos. Buenos días. Buenas. Disculpen la demora para el pago, pero es que hemos tenido varios contratiempos en la casa. Déjenme ir a buscar el sobre con el dinero. ¿Qué le pasa? No. Disculpe, es que no pensaba encontrarla aquí. Sí. Parece que tiene la costumbre de ser indiscreto. No, no se me moleste. Y bueno, me alegro muchísimo ya de que esté mejor, ¿no? Yo también me alegro que haya venido. Porque así tengo la oportunidad de agradecerle su atención. ¿Alelí? Por favor, dale una buena suma a los señores como propina. Mucha suerte. Mire, aquí tiene su dinero.
Yo voy a buscar un sobre para entonces poner... No. No se moleste. Además, dígale a su señorita que hay cosas que no se hacen por dinero. Andando, vengo. Buenos días. Buenos días. ¡Oiga, el sobre! No. No se preocupe que yo se lo llevo. Cosa linda. Atrevido. ¿Ya? No te preocupes, mi amor. Todo se va a solucionar. Eso lo arreglaría todo. Ojalá acepte. Eso sí, debes ayudarme a convencerla para venderle la casa al senador. Pero es que mamá está aferrada a ella. Y mientras le quede un poco de dinero, no la van a convencer. Cariño, ¿no comprendes que si la hipotecamos, al final la perdería igual? Yo no sé nada de esas cosas. Pero bueno, si tú dices que es lo mejor... haré lo que sea necesario. Así. Oye, compadre, yo pensaba que era un ángel hecho mujer. ¿Pero qué va? Hay que ver que lo que soy es un estúpido. No, un imbécil y un idiota lo que soy yo. Vaya, menos mal. Al fin pusiste los pies en la tierra. Al fin. No se ven muy contentos para haber cobrado. ¿O es que no pagaron? No, trovador. Aquí tengo tu money. Lo que pasa es que nuestro tresero tiene pena de amores. Venga, compadre, déjeme tranquilo, ¿eh? No, si lo estoy haciendo para ayudarte, para ver si acabas de dejar esa bobería, chico. ¿Tú sabes lo que pasa, trovador? Que su princesita lo trató como una cucaracha. Oye, compadre, está bueno ya, me voy para el carajo de aquí, ¿qué pasa? Paz, que haya paz. Gracias, Chino. Arriba. Levántese de esa cama para que coma algo, señorita. Déjalo por ahí, después veo si como algo. Si maltratar a los demás te hace sentir bien, lo mejor es que me vaya. Perdón. Perdóname. Fuiste muy dura con ese joven que solo trató de ayudarte. Y que oyó lo que no debía. ¿De qué estás hablando, Aurora? Fui yo la que le dijo que viniera a este cuarto y te trajera cargada. Lo que pasa es que tú no pudiste callarte, estabas descontrolada. Ya te dije que peor hubiera sido que doña Vestalina y Magnolia te hubiesen escuchado. Ay, no quiero ni pensar en eso. Pero es que no puedo soportar que un desconocido sepa mi... Ay, qué vergüenza, Dios mío. No te atormentes más. Él me prometió que no iba a decir nada. ¿Le diste una buena cifra de dinero? Sí, pero no la aceptó. Dijo que hay cosas que no se hacen por dinero. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, trovador! Vamos a hablar con Alberto para montarla. ¿Está bien? ¿Eh? Al menos sirvió para algo. Aquí tiene. Es un tilo de pasiflora. Ya lo tomaron Magnolia y Aurora. ¿Cómo me acuerdas a tu madre? Como me cuidó cuando murió mi esposo. Pero que Dios me perdone. No hay nada peor que esto que estoy pasando. Dios te verá cómo saldrá adelante, madrina. ¿Cómo, Aleli? Las joyas que vendí nos harán para vivir un tiempo, pero ¿y después? ¿Usted cree que le pasará algo malo a Villito en el duelo? Esos duelos nunca son de muerte. Pero si le marcan la cara al engreído bonitillo ese... Ay, madrina. No estaría mal. Bastante que ha hecho sufrir a mi hija.
través de todos estos años que ha estado viviendo de nosotros. Está muy bien que limpie el honor de la familia. ¿Y ese milagro tú por aquí? Es que hoy no tenemos trabajo. Y después de esa dichosa fiesta, como que nos ha caído la mala y una tras otra. Dice que el que vive de ilusiones muere de desengaño. Pues la única ilusión que tengo yo es abrirme paso con ese preto. ¿A ustedes les interesa tocar aquí? Pues claro que sí, muchacha, claro. Te lo digo porque el director está buscando otro septeto. Este se va de gira. Bueno, pues háblale enseguida, entonces. Dale. Está bien. ¿No te molesta si te pido un beso? Es que el joven que estaba bailando conmigo, le dije que eras mi marido, pero no salí con él. Cuando la mala suerte dice, aquí estoy yo, tres bailes teníamos y los tres se cayeron. Esa fiesta fue fatal. Peor ha sido para ellos. No puedo dejar de pensar en esa pobre muchacha. Tan linda, tan agradable. Y ese hombre fue capaz de dejarla solo porque no era rica. Minita, esa gente solo piensa en el dinero. Si hubiera sido al revés, no dudes que ella hubiera hecho lo mismo. ¿Y tú crees? Nosotros sí sabemos amar. Dice que mañana venga por la tarde para que hablen con él. Dime. Tú has sido lo mejor que yo conocí en mi vida entera. Les dije que ustedes eran lo mejor del mundo, así que miren a ver. No, nosotros te aseguramos que lo somos. Pero no, no, tranquila, no se preocupe usted por eso. Bueno, me encantaría verlos en algún ensayo. Bueno, si empezamos a ensayar aquí, puede que sea por el día, ¿entiendes? Ay, perdón. Ya me olvidaba que ustedes ensayan en una casa muy decente, donde yo no puedo ir. No, 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 pero no, no, no. No te me pongas así de linda, por favor, No. Es que ustedes vienen aquí y siguen siendo decentes. Sin embargo, yo soy... Oye, un momento. Un momento, que yo he venido aquí esta noche, pues ha sido por ti. ¿Sabes? Por ti. Nino. ¿De verdad? Es que no puedo seguir más solo. Ay, mi guayero, macho. Ay. Entonces te vamos a dar para mi cuarto. ¿Eh? Bueno, si usted no se ha arrepentido. Ay, ¿cómo me voy a arrepentir, chico? Ay.